Sí, bueno, desde el Grupo Municipal Socialista ya hemos dejado claro y repetimos que apoyamos y secundamos la iniciativa de convocatoria por primera vez de una huelga feminista en cada centro de trabajo. Como lo proponen también los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, y que eso le garantiza a las mujeres que la huelga es absolutamente legal. Animamos a las trabajadoras a sumarse a dicha iniciativa como medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tenemos las mujeres en este país. Porque las mujeres hemos sufrido y seguimos sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis. La tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos, las pensiones son de menor cuantía que la de los hombres, la brecha salarial se sitúa en media en un 23%, en detrimento del salario de las mujeres. Se podrían enumerar muchas situaciones más de desigualdad. Todos estos datos evidencian una realidad. La brecha salarial que existe de género aún no se ha conseguido cerrar. Y esta brecha salarial de género se debe fundamentalmente a la falta de corresponsabilidad por parte de los hombres y las mujeres en el ámbito doméstico y del cuidado y la cultura patriarcal en el empresariado, que contribuye a que las mujeres sigamos llevando la doble carga familiar y laboral y decidamos, para poder conciliar, reducir las horas de trabajo, optar por sectores que permiten conciliar pero que ofrecen salarios más bajos, una segregación horizontal, intentar compaginar ambas tareas reduciendo las probabilidades de ser designadas para puestos de responsabilidad. Esta es una segregación vertical. Es por todos estos motivos que desde el Partido Socialista apoyamos la huelga feminista del 8 de marzo y pedimos al Ayuntamiento que se pliegue a dicha huelga y le permita a las mujeres adherirse. Y además hemos presentado una enmienda en donde pedimos que desde Recursos Humanos ese dinero que no se les va a pagar a las mujeres que trabajen ese día se destine a alguna asociación benéfica o a alguna asociación que trabaje en pos del beneficio de las mujeres. Gracias.